Cuando llegaste, mi mundo cambiaste. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer es mi mayor recompensa, y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí, junto a mí. Thank you.
grace of peace of God our Father, who grant us the gift of life, who made us his children through baptism, be with you all. We have come together to celebrate your 15th birthday of Miriam, as we join her in her joy. We join her also. Lectura del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pongan atención, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada cortante y me escondió debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda y me guardó en la caja para las flechas. Él me dijo: Tú eres mi servidor Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba: He trabajado de balde, para nada he gastado mis fuerzas. Vi que mis derechos los protegía Yahvé, y que mi salario lo tenía mi Dios. Fui tomado en cuenta por el Señor, mi Dios, que me prometió su apoyo. Y ahora el Señor ha hablado. El que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Te voy a poner además como una luz para el mundo, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamen al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Todos, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Todos, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Envió Dios a su Hijo único a este mundo para darnos la vida por medio de Él. Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima para nuestros pecados. En esto está el amor. Queridos hermanos, si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Nosotros mismos hemos visto
y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya. Es una vez con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los guerreros de la ciudad. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño Dios se sentó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito en el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga en mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, al niño salto de alegría en mis entrañas, te sosa por haber creído en que cualquier manera que cumplirán las princesas del Señor. María, Dios, entró en asegurarse todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu de alegrar en el Dios que me salva. Lo que quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, todos los seres humanos dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí, que conozcan que santo es su nombre. Que sus poderes alcanzan a todos los que le temen y persiguen en sus Dios. Su corazón llevó a caso hechos heroicos, arruinó a los sobrevivos con sus manipulaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en el lugar en los humildes, depletó a los mendigantes. Todos los que es bueno y decidió en vacíos a los ricos, las manos tomó en Israel, su siervo, demostrando así su historia. Esa fue la promesa que presenció en nuestros padres, y que les prepara a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó cerca del entreso meses con Isabel, y después volvió en su casa. Palabra del Señor. Creas a ti, Señor Jesús. Tercero, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada
de María te dan beneficios a sus vidas. Entonces, debes tratar de dedicarte a Dios en corazones a través de la oración y en compromiso. Si es así, serás en un buen cristiano y también en el futuro. I want to say, Miriam, even though you serve to Kenshanera, but three issues I want to share. Really, really do not hurt your mom and daddy. If you dissuade your mom and daddy, they might hurt. So also, God watch over you, observe you. So if you obey your parents, you'll be blessed. You need a blessing. Second, you don't have sex before marriage. Now, modern times, there is impurities of the spirit of whole world. It keeps your body and soul like a Blessed Mary. Why? Because impurity is an obstacle to be blessed. So, having sex, you have to go avoid to be blessed. The purity brings you to be committed sins. And then your soul is unclean. Your mind, heart, and body unclean. Should be. You have to cleanse your soul and mind and heart and bodies. If so, God might bless you. God may be with you. So as you must be full of grace of God, like this Virgin Mary of Mother. Thought. You are going to school, there is many, many cases smoking marijuana and drug. So one as a high school girl in San Pius X high school, a Catholic school. As her classmate have smoked marijuana. So she should join her classmate, because if do not join them, he might be isolated, he might be alone. So as she smoked marijuana with her classmate. Later on, school knows them, and they kicking her alone. But her classmate still remains school. But as she stopped school, so that's you have to remember, don't do smoking marijuana, having drug. Marijuana drugs damage your brain. You in the future, you have a baby. You see, your mind and heart soul is meant to be cleansed. If not, there is, your baby, your womb in the future, there is maybe worse, lose health. So as you have to remind always, don't forget. You have to honor your parents, which means listen to them, obey them, because God watch over you. Second, you have to don't have sex before marriage. Third, you don't follow your classmates or friends. Do not smoke marijuana and drug. So,
God might bless you. God might make you happy. Jesus suffered for you. So it is for your sins. Jesus has risen for you. So that Jesus give you eternal life. Jesus prepared a room in heaven for you. So that Jesus your sin. So always pray to Jesus. Jesus never reject you. Jesus always welcome you, invite you every day. So that Jesus, yes, want you, bless you, make you happy. Blessed Virgin Mary, our mother, mothers, she always bring abundance grace of her son Jesus to you. You know it's in gospel? Jesus made the first miracle. It's not public life. It's not just started the public life, but it's the wedding feast. There is a servant came to Mary. All the wine has gone, run out. So that's Mary said, you have to listen, follow Jesus. Jesus said, woman, my time is not yet. Woman means it's a respect word in Jewish society. Sure. Then Jesus could not reject Mary's request, her mother, his mother. So as Jesus performed the first miracle before public life. So as yet you consecrate to yourself to this Blessed Mary. The Blessed Virgin Mary pray for you always and bring abundant grace over her son Jesus to you. So that's today's congratulations. Very special day. It's a profesión de fe. Renuncio al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, si renuncio. Renuncian ustedes a las seducciones de la iniquidad para que los domine el pecado, si renuncio. Renuncian ustedes a Satanás, que es el padre, el autor del pecado. Of all, we pray to the Lord. Miriam, who is celebrating her birthday today, that she may continue with happiness and generosity in the way of the Lord. We pray to the Lord. For the parents, grandparents, and godparents of Miriam, that they may continue to enjoy the fruits of their love in their children, we pray to the Lord. Heavenly Father, I thank you for the gift of life, for creating me in your image and likeness, and for calling me to be your daughter through baptism. Thank you for sending your Son, Jesus, to save me and your Holy Spirit to sanctify me. To that which in your goodness and love will for me, I say yes. With your grace, I commit to serve my brothers and sisters all my life. Mary, Mother of Jesus and our Mother, I dedicate myself to you. Since you are my model of faith, help me to continue learning from you what I need to be a Christian woman. Help me to hear the word of God as you did, holding it in your heart and loving others, so that as I walk with Jesus in this life, I may worship him with you in all eternity. Amen. Miriam, may God, who has begun this good work in you, bring it to completion. Loving God, you create all the people of the world, and you know each of us by name. We thank you for Miriam,
who today celebrates her 15th birthday, bless her with your love and friendship, that she may grow in wisdom, knowledge, and grace. May she love her family and friends and neighbors always, and be faithful to her friends. Grant this through Christ our Lord. Amen. In the Lord Christ, let's conclude our celebration by offering one another a sign of peace. Sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y yo, Espíritu Santo, deseando sobre ustedes. Escuchen los aplausos y la bulla de los padrinos de honor.
en ese momento los sagrados alimentos que estaremos cenando en esta tarde noche. Así es que damas y caballeros, paz con su papá y mucho más. Así que damas y caballeros, por ahí más al ratito estaremos por ahí dando inicio a todo eso, al protocolo de la señorita ingeniera Miriam. Vamos y caballeros, el día de hoy va a ir con todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que por ahí está el nombre en la pantalla, por si gusta seguirnos en las redes sociales, ingenieros de Miriam. Vamos y caballeros, bienvenidos. Y bueno, vamos y caballeros, a continuación tenemos los días de entrega de la coronación que será realizada por Elisa Juárez y Lil Vázquez. ¡Venga, aplauso! Y también para nuestro amigo camarógrafo que está captando los momentos inolvidables hoy en los 15 años de Miriam. Y Saraí Yescas. Venga el aplauso para hacer entrega de la zapatilla. Será entregado por Eliana Yescas y Joel Flores. Venga el aplauso, damas y caballeros. Fuerte el aplauso. Ahora sí, venga el aplauso para Eliana Yescas y Joel Flores, que le hacen la entrega del último juguete a la señorita quinceañera Miriam. Gracias por apoyarme en este día y por permitirme pasar tiempo con ustedes. También quiero agradecer a las personas más hermosas de mi vida, mis padres. Mami, gracias por trabajar muy duro para que esté. Thank you.
Thank you for taking me to the store whenever I feel like it, even if it's 10 p.m. Thank you for taking me to every Father God dance in elementary school. Thank you for changing my nasty diapers every day when I was little. Thank you for taking care of my mom and my family. Thank you for working your butt off for years. Thank you for working your butt off to provide for this family. And thank you for standing by my side for 13 years. I love you from the moon and back. You have given me the best things in life. Your time, your care, and your love. I'm truly grateful to have you in my life. So much of me is made from what I learned from you. I may have outgrown your lap, but I know I will never outgrow pleasing your heart. Por eso siento que tu sangre está en mi cuerpo. Damas y caballeros, venga el aplauso una vez más para Lidia. Y bueno, así es como continuamos con el band El Papá. Así es que pedimos que pasen al centro de la pista. Thank you.
Thank you.
acuerdo. Thank you.
y Lorenza Juárez, por favor. Parece que son los abuelitos de la quinceañera. Pero por ahí me debemos de. Bueno, la señorita quinceañera, pase al centro, la por favor. Thank you.
que se haga ese aplauso. Adelante, cambiamos, dos a la derecha, dos a la izquierda, dos hacia atrás y dos para adelante y cambiamos. Así que vamos con eso que dice. Ay, güey, esa no es, ¿ah? ¡Vamos con eso que dice! No rompas más mi pobre corazón. Está pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Te juro que una vez yo pueda haber.
Thank you.